de irle diciendo todo. Es lo mismo, hija. Ella no hace, señor. Él lo hace, pero todos los Armando le va a preguntar de todo a Pe y el curtido camarón, los grandes volados de rabo, grandes especies. Ajá, Pe. Es que lo quiere bien adornado, dice. Ahorita va. Ah, mucha otra cosa. Que los frijoles que están haciendo, la garza. La garza quiere ser el mismo frijol para las empanadas y para las enchiladas. En la empanada. Sí, exacto, los frijoles. Ajá. Los frijoles de la empanada es otro toquecito, porque no tiene que quedar tan chocante. Eso, ¿para qué mencionó eso, hija? Eso no sirve. La masa no la ha cocido. Estaba no la cocido, la Marcela. Pero en la masa sí, tiene razón ella. Si usted la quiere cocer, la cuece. Y si no, solo le echa. En los tamales pique va cocida. Si usted quiere, sí. Sin cocer, igual le queda el sabor. Sí, tal vez igual que los tamales de gallina. No se cuece, pero porque van en hoja de elote. Hija, pero ya que dice usted que con la manteca va aguadando la masa, le echa un poquitito así, la masa esa. La masa esa está dura, yo por eso la agarré y está pegajosa, está dura. La lleva así como la iba haciendo la Nayeli. Ah, que la Nayeli lo que le faltó, que le echara más aceite. Más aceite. Ah, sí. Y que vos la relaces después, parece. Sí. Pero para los de ella, yo hice los míos aparte. Mire, lo que yo le puedo garantizar y estoy en un 80% seguro que los tamales piques de la Marcela no van a tener nada de sabor a tamales piques. La salsa no sirve para tamales, los frijoles no sirven, la masa hasta ahorita no sirve. Entonces el tamales pique no va a tener nada. Ajá, no, los frijoles nada. Mire. Para hacer la masa le tenía que echar cebolla y chile sí, verde. Sí. No le echó nada a la masa, nada. Iba solo el maíz, como que tortillas sí, era. El maíz moroco lo hubiera sí, echado. Por lo menos para la masa de pupuso le echan cosas y ella no ha hecho nada. Cabal. Y ella lo fue moler normal sin eso. Y mire, dijo ella de que iba a hacer frijoles refritos, ¿verdad? Eso fue lo que dijo ella, que iban a ser refritos, bien cocidos y no sé qué. Y por eso supuestamente le echaron más aceite, pero esos frijoles sienten crudos, no tienen sabor a nada. Como que son de los que venden precocidos, de los de bolsa, así se sienten. Así son. Sí, ya viene con más sabor. Pero qué inútil, vamos a seguir viendo. Julio quisiera que los chuchos se comieran para hacerlo de nuevo. Y tiene oportunidad todavía de hacer nuevo. No, tengo porque que no tiene plan. Voy a tomar agua. Ah, agua, sí, hombre, camarón. ¿Y me trae una de una vez? Vaya. ¿Qué pasó, Julio? Siete plátanos. Ah. Pero de ese plátano que está ahí, porque ahí va bastante bueno, ¿sabes? Es que va así y se machaca bien, se hace la masa. Luego se le revuelve azúcar y se hace así y se hace una coladita así. Miren lo que está haciendo la garza. Ah, vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Y supuestamente van para enchilar. ¿Y qué? Ya ahora como están duritos. Esos hasta, son. Hasta vamos a pedir de una vez. Esos son para enchiladas. Garza, dame sí. Más. Para enchiladas y para este trame. Para enchiladas. Y para las empanadas. ¿Y las enchiladas quién las va a hacer? Armando. ¿Y estos mismos frijoles los vas a ocupar para las empanadas? Yeah. Y eso es económico. Eso es ser inteligente. Imagínate que va a ser un poquito yo así, digamos una platadita. Y esto va a ser otro en otro juego. Y ni siquiera puedo tener mocosante. Ah, bueno. ¿Qué son, Julio? Eso no es ser económico. Pero cada quien está a su toque. Y bueno, eso es que sea inteligente. ¡Ah! ¡Te la digo!
Pueden cambiar con... Sirena, pruébeme esto, Sirena. Pueden cambiar. Es en serio, Garza. Es en serio, no, Norma, pruebe eso. Y a mí todo me queda rico, créeme. Sí, hombre. Garza, hoy sí no le quedó bueno. Prueben eso, bicha. Esto es para las empanadas. Sí, para las empanadas. Y para la enchilada. Para todo, pues prácticamente. Mejor chupo la paleta. Dijeron que está dulce, ¿esto no? Huela. Mejor la paleta, queso. Huela. De la gladi, no le cuadró de la gladi. ¿No te quieres probar su saladito con condimento o quieres solo dulce? No sé, mucha, yo no quiero decir nada ahorita. ¿Y yo? No. Hasta sin palabras, que no te vayas rico. Decía, ay, joven, si no te vamos a pegar para hacer. Lo único, no. Según yo estuvieron con el otro hasta el juego, le quitaron ya. Supuestamente. Ya le quitaron el juego. Supuestamente. Supuestamente. ¡No, no! Ya están los elotes, pues. Ya están los elotes. ¿Y que no vos lo dijiste que le ibas a hacer, pues? Tengo que hacer otras dos cosas. Vos dijiste que ibas a encargar. Dijiste que te ibas a encargar de los elotes. Todavía le dije. Ay, Dios. Chelito, dele, Chelito, permiso, no le van a dar ahí, Chelito, por ahí. Cuidado. Cuidado, Chelito. Pero la tarjeta clavo tiene una punta, mira. Grande, volado. Cierto. ¿Y ahí qué está haciendo, Chelito? A exprimir el repollo. ¿El repollo para qué? Ah, papi, todo bien. El repollo preparado. Ah, sí, tiene que ser así, vaya, así no para los panes, por supuesto. Así como le hizo la clave. Cuidado, hueva, tiene ahí clavo. Hoy sí la regla con tu frigor, sí. Y ahí va a poner las quesadillas. Exacto. Las quesadillas va a poner ahí. Bessi. Sí. Bessi. Ah. Bessi. Ahí sí las rellené con estos frijoles, me quedaron buenos. Como. Sí. Una vez acá. ¿A dónde? Ah, aquí. Ya empezó lo bueno, mucha. ¿Cómo están las palmas? Hola. No sé. ¿Ahorita vas a envolver? Sí. Este va a ser el primero. Por arte de magia, Alisa, sí, mira. Sí. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? Pasa. ¡Hola, la seco! ¿Y esto? Mira mi obra de mira la uña. ¿Qué pasó? Uñas postizas. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Fue madre! ¿Y ahorita fue eso? ¿A dónde? Oh. Una cosa de antes del agua. Yo por eso yo me arrepiento de pasar la lisa. Déjenselas crecer. ¿Qué es esto, Marcela? Tambalito va a ser. ¿Esos son pupusas o qué son? Sí, estaban pupusas. Pastelitos, ah, pasamos a la masa. Pupusas. ¡Cama! Ah, sí, cabal. Camarón, venga a ver esto. Camarón. Yo no me iba a reír. Mire, yo me estaba conteniendo la risa, pero. Pero camarón. Mira, yo no soy cocinero. Camarón, ¿qué es esta caja? Y esto es para los piques. Mira, vos que redondo me va a quedar. Como que camarón, venga a ver esta envoltura, camarón, envoltura. Pasteles, borrigos, ¿qué vas a hacer, vos? Y toda la hoja. ¿Ah? Pero aquí ya más allá. ¿Y en color, serio? Nunca había visto ese color. Un poquito va a costar. ¿Cuántas vueltas le habrá dado? ¿Unas 10 vueltas? ¡Marcela! ¡Hola! Esa masa está como roja. ¡Rojo! ¡Pinta de rojo que payaso! ¡Esa era rojo! Dije, cabrón, que payasos son, mira. ¿Y ese es el primero? Sí. El otro es más grande porque es muy poquito. El primer tamaño. ¡Ay, no! Segundo. ¿En serio? Ella sí lo va a dejar, no lo va a dejar. Y ese pique, pues. ¿Y pero nunca habías hecho, va? La cara de la Gladys, la cara de la Gladys. Se nota, hija, que nunca habías hecho. La cara de la Gladys. Gladys. Enchilada va a ser. Sí. Yo voy creo a hacer que enchiladas, sí. Tamales, de todo voy a hacer hoy. Mire, Gladys, dice que nunca había hecho. No se le nota. No, pero ese es experta haciendo eso, ¿vos? Sí, de verdad, la Marcela. Mira, ve. ¡Campana, hija! Espérate, que vamos a observar más, hombre. Ay, no. No, dele, que apenas ahorita empezamos la todavía. La campana nada más lo decimos nosotros cuando mira, vamos a tocar. Miren las enchiladas. Por todo. Bueno, ahorita me toca hacer las riguas. Yo sé que después van a saborear. Sí.
a saborear, hija. Nos vamos a chupar ahora. Lo wow. único que se me van a lavar son las tripas ahí. Huela. En serio, Marcela. ¿En serio? ¿Sabes qué se me olvidó a mí, muchachos? ¿Qué? Comprar los clavos. Nunca. ¿Para qué? Para echarle allí. No, pero allá tenemos los a ver. Esta Gladys. Yo lo que sea, espero con esa zona. ¿Mis tamales? ¿Las que quesadillas? No, las empanadas, la... dice, porque gasta la estación. No, los nuegados. Es que sí me gustan los nuegados. Ah, sí. Pululo. Pululo está haciendo. Ah, pues ya no le voy a empanadas con ansia. ¿Con cómo me llama? Van a hacer nuegados con huevos. Y mala pati llega a decirme que está armando. Espéreme. ¿Y qué estás haciendo, Marcela? Es muy grande esta hoja. La tijera. Vaya. Vieja. Vaya, llevo dos tamalitos, ¿ves? Iguales, ¿ves? Vaya, estos no se amarran. Bueno, el que quiera sí va, pero no se amarran. ¡Camarón! Sí, mira. Va a ver qué salía, amor. ¿Qué es esto, amor? ¿Qué es eso? Mire la orilla, mire la orilla, cómo está. El seco, ¿y eso es lo tuyo o es lo de quién? No, es lo de... Oiga, eso es todo lo que le están diciendo. Mire la orilla nada más, camarón, mire la orilla, cómo está. Son del suscriptor, pero hasta las mías es que las vamos a dar de último, pues sí, porque primero lo de él, ya después viene lo mío. Así se hace, ¡Hola! Mira, enchilada, camarón. Y eso que no puede estar. Mira, en la masa de Armando le debe servir a ella y está Armando. Ajá. Literal. Y eso que hace uno, Marcela, hace uno. Ya ¿cómo ves? Llaman esto vos, ticucos? ¿Cómo es? Sí, ticucos. No te metas con mi cucu. Ya va a ver ese envuelto, camarón. Esa envoltura que va... Bueno, pero es que ni envoltura le podría llamar yo porque... Eso es desorden, hija. Demasiado. Sí, esa es la hoja ahí. Esa es la hoja, yo, camarón. Es que uno que ahorra, ve, porque ve, eso le ayuda, ve. A ver, mire la hoja, mire la hoja. Ajá, ahorrar. No, pero pregunto, sí, yo sé que esto va para acá y esto hasta acá. Ya sí. Ay, Dios mío. A menos eso sé. A menos. No es por nada, pero no, el estómago me duele a mí estando reír. ¿No vamos a tocar campana? No, todavía no. Aquí mismo te podemos acabar. Ya nos acostumbramos de acá. Sí, mire, camarón, solo mire. Esta es una pupusa loca. Y no le dije yo que pupusa. Mire, no, enchilada. No, mira, esta es una enchilada grande. Es en serio. Mira que es burlándose. No es por nada, pero ni se me antoja ni comerme eso a mí. Cama, los pisques que yo me he comido no llevan color. Mira, Marcela. Dígame. Esos no van en tamales en agua y se tienen que ir fritas. Ah, y el frijol se le echa después untado ya cuando está frito la tortilla. Y si lo echo aquí todo el frijol. Ajá, también. Seguramente. Solo mire. No, no es tan rico. Le he contado casi como unas 5 vueltas. Ya pasó por esta vez. El primero cuántas vueltas le dio. ¡Hey! Tres tamalitos del mismo porte. Mire. Esta es la hoja, no tengo culpa yo. Ay, chelita, vamos a ver. Ay, ya me caí. ¿Qué es esto, güey? ¡Campana! ¡Campana! Espéreme. Vamos a regresar al siguiente video.